Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros queridos navegantes a una nueva edición del capítulo del programa La Barcaza de lo Desconocido. Un gusto, un placer estar junto a ustedes nuevamente. Estamos acompañándolos, ustedes saben, por la señal de evox.com y a través de nuestro fanpage de Facebook, para quienes nos están escuchando a través de todo el mundo, para que ya comencemos este nuevo navegar. Navegar que ya va a estar acompañado, como ustedes ya tienen entendido, ya saben, junto con nuestro querido amigo contertulio, compañero contramaestre de la barcaza de lo desconocido. Así que comenzamos inmediatamente saludando a quienes nos acompañan en esta oportunidad, como siempre, a su casa, querido amigo, a nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda, que nos acompaña desde la zona centro-sur de Chile. Paolo, querido amigo, bienvenido a su casa, a la barcaza de lo desconocido. Hola, ¿qué tal, amigos de ODE Chile, observador de Trevia, Chile? Acá estamos desde el centro-sur del país, ya comenzando este viaje en la barcaza de lo desconocido. Esta barcaza que alcanza para todo, amigo Mario, tripulantes de todas partes del mundo, de todos los países, de toda esta esfera planetaria, se suman a nuestra... ¿No están locos? Sí, estoy acá en los estudios de la 106.3 FM Music. Bienvenidos, queridos amigos navegantes, querendones del misterio. ¿No están locos? Ah, ese es un extracto de uno de los podcasts por ahí por el año 2019. Este audio, si no me equivoco, es de... por acá tengo la fecha. 5 de mayo del año 2019, cuando estábamos en las sombras, en evox.com y también en Spotify. Lo traje a colación más que nada para poder recordar aquellos episodios que nosotros comenzamos con los podcasts. Así nació La Barcaza de lo Desconocido. Aunque ustedes no lo crean, no siempre fue un programa de radio. Y el día de hoy, justo este día jueves, disculpen, no exactamente en la fecha, porque comenzó un día 5 de julio del año 2020, o sea, disculpen, 21, comenzó La Barcaza de lo Desconocido acá en FM Music. Cumplimos un año de transmisión por la señal FM. Así que no se asusten, fue un extracto de uno de los podcasts cuando participaba nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda en aquellos años, para que vean que el tiempo pasa volando y estamos acá junto a ustedes. ¿Qué les parece? Oye, quiero saludar a la gente, porque la gente acá es sumamente importante. Sebastián Escobar, de acá de Curacaví, saludándonos siempre, pegado a La Barcaza de lo Desconocido. Candy Araya, también saludándonos, buenas noches, muy buenas noches, queridísima. Jimena Palma, muy buenas noches. Catherine Ortega, también aparece por acá dándonos las buenas noches. ¿Quién más? Rosario Borges. Grande, Rosario, siempre junto a nosotros, acá en la sintonía de la FM Music. Catherine León, que se estaba quedando dormidita, alegando por interno que por qué no comenzábamos el programa. Acá estamos, te mando un saludo en la distancia, a los cerros, a las cumbres, allá por la jungla de los bosques de Miraflores. También está Desierto Arte, Elki, con la música de fondo que siempre nos acompaña en todos los programas. El día de hoy cambiamos el fondo porque este es el original de los podcasts. Lo quise traer a colación más que nada porque trae muchos recuerdos, así que no se extrañen. Saludos, mucho gusto. Saludos, Mario, acá junto a Mónica de Cierto Arte nos acompaña. La señora Elizabeth Antivilo desde María Pinto también nos saluda. ¿Cómo está? Acá a la distancia, con mucho frío en la comuna de Curacaví. Le mando un gran abrazo. Richard Orellana también está junto a nosotros. Álvaro Saavedra. Buenas, capitán, escuchándolo desde La Pega, el más pulentoso. Buen programa y feliz aniversario, amigo. Gracias, muchas gracias. Claudio Durán dice, buenas y heladas noches desde Concepción. Desde allá nos están viendo. Claudio Alcón, buenas noches, acá me cuadro a mi querido amigo Claudio Alcón. La señora Violeta Quiñones, desde acá de la comuna de Curacaví, siempre viéndonos. ¿Quién más está dando vueltas por ahí? Dice, Katy Martínez, muy buenas noches para todos. Mario Olguín desde La Perla del Limarí, también nos está viendo. Lale Monse, queridísima amiga, contertulia compañera del programa Feedback, que mañana está ahí en Alegrando Corazones a partir de las 19 horas por la 106.3. Nadia Guzmán también nos saluda con muy buenas noches. ¿Quién más está por acá dando vueltas? Alejandro Manel. Si no me equivoco, él nos escuchaba desde los podcasts. ¿Nos podrías corroborar? Parece que sí, es uno de los primeros escuchas. No sé quién fue uno de los primeros seguidores a través de la señal de evox.com, que es una parte en la cual cuesta mucho llegar acá a Chile,
Pero uno siempre comienza a evolucionar y termina acá en la radio. ¿Quién lo iba a pensar? Yo feliz y contento, obvio. Dice, buenas noches, saludos desde la tempestuosa isla de Chiloé. Un abrazo cordial de Alejandro Manel. Dice Jimena, felicitaciones, ¿cómo pasa el tiempo? Uf. Carlos Quesada, buenas noches, Mario y amigos. Felicidades por tu programa, muchas felicidades por este aniversario. Anet López, hola, ¿cómo estás? Escuchando tu programa. Ahí nos están saludando al chat. Desde mi desierto mágico y bello te saludo. Huayca, nos dice Katy Martínez. Victoria Mauna, ¿cómo estás, Vitoca? Gusto que estés en el programa. Genial que estés acá escuchándonos o viéndonos. Recuerden que estamos a través de la señal de la 106.3 y también www.fmmusic.cl. A ver, parece que tenemos un llamado. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Acá hablas con Mario González, es Capitán UFO. Nunca había escuchado tu programa, te digo al tiro. Ya, dale, no hay problema. Me quedé pegado con el profe Negrete. ¿Y de qué te trata tu programa? El programa es el único en Curacaví que se encarga de poder efectuar relatos del misterio paranormal y ufología, tanto nacional como de la comuna. Ya. Así que, bienvenido. Dale, bienvenido. Y justo se cumple un año de transmisión. Oye, ¿sabes qué? No, nunca, es que a mí me gusta escuchar radio, pero yo no tenía idea. Te digo al tiro. Dale, la franqueza siempre es bienvenida. Ya, vale, compadre. Así que cualquier cosa, está el teléfono disponible. Vale, por el saludo. Disfruta el programa. Estoy escuchando. Genial. ¿De qué se trata? Porque me gusta escuchar radio. Ya, genial. Súper. Bienvenido, chao. Entonces. Chao. Y así se van sumando más amigos acá al programa. Dice, yo escuchando desde los podcasts, nos dice Claudio Durán. Hace muchos años. Tengo un recuerdo que les voy a mostrar un ratito más. Evox la lleva. Miren, ¿se acuerdan aquellos años cuando comenzábamos con este tipo de programas? Escuchen y des en cuenta la evolución que ha tenido la barcaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a este primer capítulo llamado Observador de Estrellas Chile. Un ambicioso programa, un ambicioso proyecto que hemos querido realizar a todos los audioscuchas, ya sea aquí en Chile o a través del mundo, en la cual nosotros fundizaremos temas relacionados a la ufología, ámbitos paranormales y también temas que la ciencia no da a conocer. Así que doy la cordial bienvenida a todos ustedes y también presentar a mi más gran amigo, Ignacio Fravé, un amigo que se dedica también al ámbito ufológico, y les quisiera presentar. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, saludos mundo. Así es. Como estábamos diciendo anteriormente, dar la cordial bienvenida a este primer capítulo. ¿Qué te parece a ti, Ignacio, poder comenzar este gran proyecto que hace mucho tiempo hemos querido poder hacer? Mira, me siento, de verdad, feliz, ansioso y esperando que no quedemos en solo temporada, sino que sigamos por años, porque este tema o estos temas son para... De verdad que nunca pagan. Así que hay material para rato. No, exactamente. No, y también es súper grato poder dar a conocer estos temas, porque a través de las redes sociales, a través de internet, los mismos audios que nosotros podemos escuchar, hay muchos temas que la gente quiere conocer, temas que no son siempre conocidos, sobre todo acá en Chile, que es un poco hermético el tema. ¿Te has dado cuenta de eso, que en Chile lo que menos se sabe sobre estos temas? Justamente, de hecho lo que más he visto son... Ahí estábamos con el audio del primer capítulo, 20 de junio del año 2017. Vamos en la octava temporada. ¿Quién lo iba a pensar? Aquel proyecto ambicioso junto a Ignatius Frappé, que es un gran amigo. También Paolo Sepúlveda, que comenzó también junto a nosotros. Tuvo bastante tiempo en los podcasts y ya llevamos 5 años transmitiendo. 8 temporadas, si no me equivoco. Son bastante tiempo. Agradecido 100%. Y también a quienes nos están escuchando por primera vez, ya sea por la señal FM y también www.fmmusic.cl o redes sociales como es en Facebook,
de la radio FM Music o de Observador Estrella Chile. ¿Se dan cuenta de la evolución cuando uno está atrás de los micrófonos? Ni siquiera estaba en radio en ese momento. Y tenía pánico, miedo, se nota mucho en el desplante, en la forma de poder mostrar el programa. Pero el día de hoy ya es otra cosa. Estamos 100% orientados a la radio y sobre todo a todos ustedes. Así que, bueno, ¿quién iba a pensar? Yo en algún momento, no sé, era algo, un sueño poder decir, algún momento voy a mostrar este primer capítulo. Algún momento lo voy a dar a conocer para que la gente pueda darse cuenta de cómo uno va cambiando. Sobre todo la forma en la cual uno se expresa, puede decir cosas, cambia totalmente. Así que, bueno, feliz, contento para poder comenzar este programa el día de hoy. Y agradecer a quienes estuvieron en la barcaza también pasando en algún momento. Paulo Sepúlveda, Ignacio Frappé, Germán Manríquez, Carmen Soto y muchas otras personas que han estado junto a nosotros. Bueno, comencemos el programa el día de hoy. ¿Qué les parece? Alejandro Manel dice, sí, algunos años acompañándolo a surcar los océanos del misterio. Sí, los océanos del misterio, uff, ¿qué nos ha llevado? Tenemos el Trasnoche, tenemos Enigmas, aunque no es mío porque yo participo ahí, la revista OD News, el segundo libro que estoy pronto a lanzar ya está listo, estamos mandando a edición, acá el programa La Barcaza, lo desconocido, muchas cosas. También saludo a Antonio Villegas, que nos está levantando la mano desde la quinta de Tilcoco, sexta región de Chile, saludándonos por nuestro aniversario, primer año de transmisión en Señal FM y 5 años por podcast. Ahí se están saludando los chicos. Sí, dice Katy, oh, aniversario, feliz aniversario para el programa. Toda la suerte, buen proyecto. Felicitaciones, Mario. Si alguien se quiere comunicar, están los teléfonos disponibles, el 22-836-3221. El 22-835-9330 y el WhatsApp más 569-7343-5428 son las plataformas disponibles para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Saludos, algún relato, algo que les haya pasado de misterio paranormal, están las puertas abiertas. Porque el día de hoy me voy a dar un lujo, me voy a dar el placer para comentar un relato pero propio. Porque el programa en sí, dentro de estos 365 días, han sido dedicados 100% a la gente. A las personas que han tenido algún encuentro con algo anómalo, algo extraño, algún fantasma, duende, ovnis, objetos extraños, luminosidades, alienígenas, aquellas entidades que han aparecido en el piso 14, como en Viña del Mar. Tenemos las luces del sur de Chile, en Los Vilches. Pasamos por las guardias de Pampa y Uscuma. También estuvimos acá en Curacaví viendo algunas luminosidades extrañas en la cantera de Germán Riesco, las luminosidades del Cerro de las Antenas. Uf, viajamos por muchas partes de Chile, nos fuimos al Valle de Elqui con aquellas pérdidas de tiempo de la señora Carmen, si no me equivoco. También teníamos algunos relatos de Viña, de la Quinta de Tilcoco, con ese extraño humanoide que pudo ver uno de nuestros queridos amigos. Uf, una gran cantidad, pero no he dado el tiempo de poder contar algunas de mis experiencias que he tenido en base a este tipo de fenómenos. Algunos dicen, oye, el capitán siempre alude que es escéptico. ¿Sí o no? Que es escéptico, que no. Lo digo, no tengo ningún tapujo en estipular que yo soy escéptico en este tipo de temáticas, pero ¿eso qué quiere decir? Que no creo, pero tampoco niego que pueda pasar este tipo de fenómenos. Más que nada para poder tener una lucidez bastante grande en la investigación de los casos que llegan a mi haber. Pero eso no quiere decir que yo no he vivido ese tipo de fenómenos, porque hay situaciones bastante extrañas que me ha tocado vivir y son súper extrañas. Y el día de hoy va a estar dedicado 100% a los relatos de Capitán UFO, o sea, de mi persona. Es un poco egocentrista, pero como es aniversario, muchas personas se han preguntado por qué no he comentado algo relacionado a mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho en estos 40 años que llevo recorriendo la vida? Los que me conocen saben que soy una persona bastante hermética, seria, muy buena persona, en este caso como amigo. Siempre trato de ayudar a todos. Súper transparente, me gusta cooperar, me carga mentir, yo creo que una de mis debilidades, decir la verdad, porque me ha traído muchos problemas, pero a la vez también yo creo que es súper correcto no mentir a la gente, sobre todo en este tipo de fenómenos, porque así no se genera controversia en el que dirán, en lo que dijo o en lo que va a decir. Así que el día de hoy vamos a contar algunas cositas de mi vida en el ámbito paranormal y ufológico, obvio.
Claudio Alcón también nos saluda con el aniversario de la barcaza Lo Desconocido, dice, y que se cumplan todos los objetivos de este gran proyecto, como diría un piloto. Uf, ya se cumplieron. Hace 5 años comenzamos con este proyecto, 2017, y acá estamos. Salió a vuelo la barcaza, salió a navegar y ha recorrido muchos mares. Pablo Enrique desde Quintero, conductor del programa Enigmas, día miércoles 22 horas. Muy buenas noches a todos los tripulantes de la barcaza Lo Desconocido. Candy Araya dice: anoche en Enigmas quedó muy clara tu postura y me parece muy bien mantener la objetividad. Es difícil no caer en los extremos. Eso es verdad. Muy buenas noches. Ay, saludando a don Pablito desde Quintero. FM 106.3. FM Quintero, ahí siempre presente. Tremendo regalo. Yo también quiero. ¿Qué hay? ¿Regalo? ¿Hay algún regalo para el capitán? Patricia Román. Señora Patricia, desde Talca. Gran amiga que nos ha dado unos regalos espectaculares. Felicidades en este aniversario, que la barcaza continúe navegando, aunque pueda atravesar más de alguna tormenta o sople fuerte viento. Siempre estamos con un navegar constante, eso es verdad. Bueno, está el WhatsApp, están los teléfonos habilitados, está acá la caja de comentarios. Si alguien quiere contar alguno de sus relatos para que lo saquemos al aire y lo podamos divulgar y a la vez también analizar. Pero el día de hoy vamos a aperturar con un potpurrí de emociones, porque Capitán UFO tiene 40 años, como ya les mencionaba, y desde los 5 años, inclusive menos, he tenido encuentro con cosas extrañas. Personas que no deberían estar en el lugar, cosas que desaparecen, que se mueven, entidades que no debería haber presenciado, ruidos extraños, luminosidades. Y con el pasar del tiempo uno va reuniendo información, buscando una respuesta lógica ante lo que ha visto. Y por ahí, por el año 2012, se me ocurre una descabellada idea de crear un grupo. O sea, obviamente un grupo de personas, pero en ese momento era solamente yo. Y fue creado un grupo en Facebook llamado Observador de Estrellas Chile. Y tuvimos un máximo de 90 personas participando, comentando, entregando información. El 2017 comenzamos con los podcasts, el 2020 comenzamos con la revista OD News, el 2019 llegué aquí a la radio FM Music y aquí estamos. Lancé un libro el año pasado, Misterios que el Tiempo se encarga de borrar, temática de el ámbito paranormal. Ya este año, espero que en septiembre se lance el segundo libro dedicado a la ufología. No solo de Valdés vive la ufología, valga la redundancia. Y participación en muchos programas. Entonces, esa es mi vida, más o menos, para que conozcan. Soy ingeniero en administración de empresas, taekwondista, me encanta el deporte, me encanta la divulgación, me encanta la radio, ustedes ya se dan cuenta, es una de mis pasiones. Flamante papá, orgullosísimo de un hijo espectacular. Amigo de muy pocas personas. Yo soy súper hermético, no tengo muchos amigos, más que nada por algo personal. Pero sí me encanta la temática. Soy un ratón de biblioteca, me encanta leer mucho y paso mucho en terreno investigando este tipo de fenómenos. Inclusive el día de hoy puede captar algo extraño, una luminosidad doble que dentro de poco lo voy a publicar, yo creo que el día de mañana, en el fanpage que fue captado acá en Curacaví, para que lo puedan ver. Otro mensaje de Desierto Arte dice, que buena, feliz aniversario, hay que celebrar. Te brindo 2 discos en formato MP3 para sortear entre los auditores. Los ganadores dejan su mail y los hago llegar en formato MP3. Espectacular. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de la música de Cierto Arte para que puedan participar. Quien llame a la radio, los primeros 2 llamados a la radio, se llevan los discos de Cierto Arte. Y se preguntan quién es. Les voy a mostrar la música espectacular que a mí me encanta. Y sobre todo uno de los discos que se llama Cruz del Sur, que es uno de mis favoritos. Con música como la siguiente. Si aquí en la radio se puede de todo. Se puede de todo. Miren, escuchen. Esa es la música de Cierto Arte, la que siempre nos acompaña en todos los programas. Nos vamos a dejar de fondo, ¿qué les parece? Para que nos acompañe el navegar del día de hoy. Y vamos a sortear 2 discos en formato MP3. De Desierto Arte. ¿Qué les parece? Regalo. Oye, te pasaste, viejo. A los 2 primeros llamados aquí a la radio. Y nos, obvio, que
que nos llame a la radio, nos cuente un relato, ya sea del fenómeno ovni o paranormal, se lleva los discos. Uno cada uno, ¿les parece? Los teléfonos son el 22-836-3221, el 22-835-9330. Tenemos el primer llamado. ¡Aló! Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¡Aló! Hola, hola. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Adivina, ¿con quién? ¡Ay, no quiero pensarlo! ¿Cómo está? Ah, eso lo dices porque no te acuerdas. ¿O no me ubicas? A ver. ¿Con quién hablo? A ver, la primera persona que llamó a la radio cuando iniciaste el llamado, si llamaran, digamos. ¿Ya? Contando alguna historia. Oh, me vas a creer que yo tengo muy buena memoria, pero en este momento no me acuerdo. Patricia de Talca. ¡Señora Patricia! Sí, cuando estábamos en Legión Oculta. Exactamente. Ah, pero si me hubiera dicho Legión Oculta, me hubiera acordado inmediatamente. La señora Patricia es una fiel seguidora del fenómeno ovni paranormal y de Observador Estrella de Chile y de todos los proyectos que nosotros tenemos. Y nos llama desde Talca, si es que no me equivoco. Sí, sí. Y esperando la pronta salida de tu libro. Sí, mira, estoy el ahí. Próximo. Estoy en espera en la editorial para poder mandar a imprenta y que salga el segundo libro. Viene cargadito de muy buenas temáticas del fenómeno ovni. Así que prepárese, y toda la gente que ama la lectura, prepárense, porque este libro viene cargado, pero de unos relatos espectaculares, y sobre todo quien hace el prólogo, que es lo mejor. ¿Ya? Sí, pues. Acá los amantes de la ufología conocen a Sergio Sánchez. Escritor, sí. Abogado, criminalista, escritor del fenómeno ovni y sobre todo la ufología francesa. Él hizo el prólogo de mi libro. O sea, ¿qué más puedo decir? Va a estar espectacular. Oiga, ya que está llamando, yo dije, el que llama y nos entrega un relato, ya sea del fenómeno ovni o paranormal. ¿Y sabe qué, señora Patricia? Ya que está llamando, nos podría comentar el caso del o el relato de aquella noche de Legión Oculta, ¿se acuerda? Oh, ¿cuál fue? Espera. Es de las brujas. Es que he pasado, he vivido tantas cosas que... El de los brujos, ¿se acuerda de la casa? No se acuerda. No, es que mira, he vivido tantas cosas de mi vida. Pero nos podría contar algo llamativo en relación al ámbito paranormal que a usted más le ha impactado. Ya me he acostumbrado me pasen tantas cosas, pero lo que sí me impactó cuando tenía unos 15, 16 años. Yo, eso parece que te lo conté, cuando apareció una vieja, ¿te acuerdas? Sí. Hablando de los pasamacos que no te gustan. Que lo vamos a comentar el día de hoy. Ah, ya. Mira, resulta que yo venía del liceo con una compañera de colegio y me cuenta y me dice que tiene una alergia en los brazos, etcétera, etcétera. Y como mi mamá era enfermera ya jubilada, por supuesto, yo le digo, mira, preguntémosle a mi mamá qué es lo que sabe ella, en fin. Y llegamos, era a esa altura de diciembre, cuando ya hacía calor y todo eso. Así que estaba y salía bien para las 8 del liceo, y eran como las 8:30, tiene que haber sido, cuando llegamos aquí a la casa, porque prácticamente yo vivo cerca del liceo. Ya llegué, cómo le fue, la mamá nos dijo cómo le fue, bla, 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 y le contamos la historia que andaba con alergia a mi amiga. Y me dice, mira, anda al botiquín, trae, y me nombró una pomada y unas pastillas. La misma pastilla, pero en pomada también. ¿Ya? Ya, mi hijita, le dijo, fríguese al tiro esto y se toma la pastilla, ya. Y siempre mi mamá tenía la costumbre de decir, nómbrese a Dios y a la Santísima Virgen que le haga bien. Perfecto. Y ya mi amiga se fue y todo. Y cuando
como la semana, mi mamá estaba en la reja del antejardín conversando con una señora amiga y viene hasta una mujer chica, 1.50 más o menos, pidiéndole que si tenía algo para la alergia. ¿Ya? Y nos miramos y sabes tú que dice, aquí somos dos mujeres, y se abrió porque andaba con un abrigo de esa lanilla que no sé si te acordará la gente, los auditores, que se llama patipollo, género, no sé, pero grueso. Sí, grueso, y era como un medio castellano. Exactamente. Y se abre el abrigo y estaba totalmente desnuda. Y era una mujer, mira, la piel como quemada por el sol, ya café oscura, muy, muy arrugada, en cuanto a la cara, la piel del cuerpo, muy, pero era muy arrugada, era una cosa que te espanto. Y el cuerpo lleno de arañazo. Y mi mamá la mira y le dice, señora, para eso tiene que ir al hospital. Es que yo no soy de aquí, le dijo, no sé dónde es. Mire, le dice, se va derechito, y camina, le dijo, 5 cuadras y dobla a la izquierda. Ya, le dice, pero ¿tendría agüita con harina que me convidara? No, le dice mi mamá, no usamos. Pero algo, ¿tiene un pan, algo que me dé? Y mi mamá me dice, anda adentro y tráele un pan. Y yo llego y cuando regreso se lo entrego a mi mamá y esta señora dice, no, que me lo entregue ella. Y a mí me dio susto, sí, imagínate una cosa así, de una mujer muy fea. Y llego y se lo paso y me mira fijamente a los ojos. Era una cosa así, yo estiro la mano para entregarse y la quedo mirando y ella me queda mirando fijo. Y me dice, gracias. Y se fue. Y nos quedamos comentando con la señora y mi mamá. En eso aparece mi papá. Y le dice, oye viejo, le dijo, ¿viste una mujer extraña que iba? No, le dijo mi papá, no me encontré con nadie. ¿Por dónde viene? Mire eso, le dijo, por aquí, por la 11. Qué extraño. Y salimos a mirar a la esquina. Nada, ni de nada, no, desapareció. Wow. Eso me dejó marcado. Mira, lo recuerdo como si fuera ahora. Era algo tan extraño. Y después pensábamos con mi mamá, ¿habrá pasado uno de esos pajarracos cuando estaba con mi compañera? Estábamos bajo un suelo porque como era ya medio tarde y hacía calor y mi compañera se echó esa pomada ahí mismo. ¿Habrá pasado esa mujer? ¿Sería de esos pájaros? No sabemos. Bueno, mi mamá ya trascendió, así es que ya no podemos conversarlo de nuevo. Pero así. Yo creo que esa es una de las experiencias que yo creo que usted la marcó. Y más caracteriza, sí, a este tipo de personas que trabajan mancias extrañas. Porque hay unos detalles súper importantes. Cómo estaba vestida y la ausencia de ropa. Y a la vez también la hora. Porque está hablando de una tarde-noche. Más o menos. Claro, de verano. Eran como las 8:30. Ah, igual era temprano. Claro. Si yo salía 10 para las 8 del liceo. Y como te decía, no, el liceo no queda lejos de acá de mi casa. Entonces, 8:30, 25 para las 9, ponerlo. Pero en verano es temprano. Claro. No, y aparte, había luz día todavía. No, y aparte la pomada que le entregó a su compañera. Que eso sí que llama la atención. Antes, claro, como la semana antes. Claro. Eso es lo que nosotros no tenemos explicación. ¿Por qué justo pasó pidiendo? Y después pidió que le diéramos algo. Insistía que le diéramos algo.
algo que comer, cualquier cosa. Cualquier cosa, que primero pidió agua con harina. Y después pidió por último un pan, dijo. Y lo que a mí me impactó es eso de que dijo, no, que me lo entregue ella. Mira, y eligió y a quién. Imagínate que una niña 15, 16 años y ver esa cosa fea y rara. Lo recuerdo como si fuera ahora. Oiga, oiga, señora Patricia, y la señora que está, que se encontraron con el abrigo, ¿notaban algo extraño en su cara, alguna deformidad, ojos desorbitados, fuera no, de sí? No, lo único que me llamó la atención fueron sus arrugas, porque era una cosa muy arrugada y la piel era como que si hubiese estado puesta al sol mucho, parecía más cuero que piel. Parece que en el programa, cuando hacíamos la higiene oculta, yo le había comentado el por qué estaba de ese color. Me parece que sí. Me parece que no. Sí. Y eso yo lo voy a comentar el día de hoy. Sí, sí, me comentaste el por qué. Sí, eso yo lo voy a comentar el día de hoy. No, pero ese tipo de experiencias no se olvidan jamás. O sea. No. Jamás. O sea, hay un caso que no puedo comentar al aire porque la persona me puede estar escuchando y ese es el problema. Un caso muy cercano de una persona que tiene ese tipo de habilidades. No es que lo haya comprobado al 100%, pero dio una indagatoria de que pertenece a esa gente que trabaja con mancias ancestrales, que el común de la gente lo desconoce. Uh-huh. Y no lo puedo decir al aire porque puede estar escuchando. Claro, no. Y a veces cuando hablo de este tema, y yo se lo voy a hacer mención a usted y al público que está escuchando, y sobre todo el primo que también está escuchando el programa y se va a morir de la risa, porque él sabe esta historia. Un primo que... imagínense, encontré un primo en los programas que no tenía idea que existía. De verdad, un primo de real primo, un primo real. Y yo le comenté este caso. Cada vez que yo hablo sobre esas temáticas, de brujos sobre todo, uno de esos pajaritos me viene a visitar cada vez que yo salgo de la radio, porque yo siempre hago una rutina. Descargo el programa, lo dejo subiendo a YouTube, aprovecho el wifi de la radio y me fumo un cigarro antes de abordar el auto. Y nunca hay personas, rara vez pasa un vehículo por acá afuera de la radio. Y siempre llega el pajarito a darse vueltas cuando salgo de la radio y hablo de estas temáticas. Entonces yo creo que debe estar escuchando este caballero el programa, no sé, lo desconozco, pero el día de hoy yo creo que me va a visitar. Pero lo que usted acaba de hacer mención, sí tiene algunas concordancias con una de mis investigaciones y las conclusiones que pude sacar. Así que es increíble este tipo de situaciones y poder encontrarse con esa gente que muchos desconocen, muchos dicen esto no existe, esto es mentira, pero... No, sí. Mira, yo soy una convencida de que sí existe. Sí, yo también. Ahora, cuando yo salía, por ejemplo, en la noche, iba a la vuelta aquí de mi casa donde una amiga, y cuando ya me venía, yo, mira, ponía un pie en la reja de su casa afuera y venía así como, sentí el aleteo y el sonido que emiten. Todo el camino, daba la vuelta a mi casa, entraba, o sea, al llegar a la puerta de mi casa, pasaba la reja y no escuchaba más. Sí, yo tenía los audios, pero acá lo borraron. Acá en la radio... No, yo lo escuché. Lo escucho, ¿cierto? Cuando lo... Cuando... Lo otra aire. Hice el comentario, yo lo escuché. Sí, yo lo había dejado acá en una carpeta en el programa de la radio, pero no lo borraron, lamentablemente. Y mira, acá el sonido. A ver. No, sí, el mismo. El mismo, ¿cierto? Sí, yo lo escuché cuando lo instalé. Oye, y me llega un comentario por WhatsApp de manera interna, me dice, obvio, te van a visitar. Mira, mi mamá siempre decía... que o cuando andábamos juntas en la noche, porque algunas veces tenía que salir a inyectar a las personas que estaban enfermas o hacerles tratamiento, y la acompañaba mi hermano y yo. Y
era normal que escucháramos los famosos pajaritos. Mi mamá decía, no se asusten. Y decía, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Sigue su chon tu camino, que te vaya bien. Sí, en el sur es conocido como chonchón. Sí, es, mira, eso no sé si mi mamá decía. Es una... Martes hoy, martes mañana. Martes toda la semana. Martes toda la semana, sigue chonchón tu camino, que te vaya bien. Y no escuchábamos más. Sí, eso es verdad, no, después no se escucha más. Mira, yo estoy tratando de buscar el audio que tengo acá en el WhatsApp del grupo de ODE Chile. ¡Oh! Me están llamando. Si quieren llamar, llamen a la radio, me están llamando a mi teléfono. Por si acaso, puedo sacar otra línea. A ver, están llamando al 836. Pueden llamar al 22-835-9330. Ahí está la otra línea libre para que puedan llamar y podamos establecer una conversación telefónica, una con la señora Patricia y quien nos pueda llamar. Estoy tratando de buscar el audio, señora Patricia, de estos pajaritos. Deberías haber venido preparado. Harán unos 8 meses atrás. Más o menos. 30. Más o menos. Esto fue el año pasado. Igual yo estoy buscando acá si es que lo puedo encontrar. Pero yo puedo ir rellenando, puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Estaba en YouTube eso? Sí, estaba en YouTube, pero... Porque había un auditor que subió los links. Sí, lo subieron. Por eso yo lo escuché. Miren, dice por aquí Javi los relatos que está contando la señora, ¿no? Dice por acá en el grupo, la Candy. Pili Verami Llegar dice, hola, buenas noches, integrándome. ¿Qué tema es el día de hoy? Aniversario, por si acaso, y vamos a hablar sobre brujerías, tuetues y chonchón, como dicen en el sur de Chile. Oye, si alguno de los chicos de ODE Chile me puede echar una manito y encontrar el audio, me lo pueden enviar a mi WhatsApp personal para poder subirlo directamente acá a la radio para que la gente lo pueda escuchar. Y ya hoy día me da lo mismo si me vienen a visitar, me vienen a buscar aquí a la radio, porque ya tantos años, desde los 5 años que lo llevo escuchando, aunque sí han estado paralizado como 3 meses que no lo he escuchado, pero siempre ya era costumbre, ya para mí algo normal. O sea, ya me da un poco de miedo, pero después se me pasa. Pero el día de hoy nos vamos a ir con todo en el programa, nos vamos a pasar, porque de verdad ya está falta poco para que termine el programa. Dese cuenta, señora Patricia, ha pasado volando el programa. Yo diría, aunque el jefe me rete, yo me voy a pasar. Si a la 1 de la mañana me da lo mismo, me da lo mismo. Van a hacer un cuarto para las 12. Es que a eso voy. Si el programa es como si lo hubiese comenzado recién. Yo creo que 1 hora es muy poco, muy poco. Inclusive tengo muchas personas que en futuro quieren participar del programa contando sus relatos. Así que, señora Patricia, pucha, ¿qué más le puedo decir que muchas gracias? Mira, ahora que... Dígame, mientras yo busco el audio. Estaba recordando una de las tantas cosas que también para mí no tienen explicación. Cuando yo trabajaba, salí del turno a las 8. Y en entregar el turno ya da las 8:30. ¿Ya? Y salgo y me vine caminando, porque me venía caminando. No tenía locomoción desde mi trabajo hasta acá. Y me vine con la manipuladora y la hija de esta señora. ¿Ya? Había una neblina de esas que no se veía la nariz. Mira, cuando aquí en Salta hay neblina, hay neblina. Sí, me imagino. Y nos separamos a ver a 5 cuadras de mi casa. Y me dice, ¿cómo se va a ir sola? En fin, bueno, no, si no me pasa nada. Me voy por el medio de la calle, porque así me enseñó mi papá, en la noche andar por el medio de la calle. Porque los asaltantes se esconden en la esquina, entonces así uno tiene tiempo de arrancar. La cosa que vine por el medio, cuando voy a atravesar la calle que tenía que... Y me aparecen 2 perros grandes, tipo policial, pero grandes. ¿Ya? Y caminaban como 1 metro y medio adelante mío, porque los veía, los alcanzaba a ver. Se vinieron todo el camino adelante mío. Y yo, qué extraño, ¿y de dónde salieron? Pensando, hablando conmigo misma, como dicen. Y todo el camino. Y yo me detenía, y los perros paraban y me miraban para atrás. Después seguían caminando. Oh, venía acompañada y si no me pasa nada. Y uno se veía... Bueno, la neblina que en Salta es horrible, ¿eh? Ahora mismo ya hay neblina. Oiga, señora Patricia. Le comento, Cuenta. Me llegaron los audios. ¡Ah!
Me llegaron los audios. A toda la gente que está presente en el programa, para que la señora Patricia nos comente, siga contando su relato de este caso de la neblina, voy a mostrar, yo quedé al debe tiempo atrás, me decían Gallina McFly por no haber mostrado los audios. El día de hoy mostraré a todos ustedes. Yo quedé al debe. Ah, a ver, voy a colocar pausa acá porque estoy viendo de manera. A ver, voy a. Me estoy repitiendo. A ver, denme un segundito. Ahí ¿qué sí. Pasó? Ahí sí. Para todo el público presente, les voy a hacer o les voy a mostrar dos audios de estos pájaros, tuetues o brujos, como les quieran llamar, que he podido captar en las salidas a terreno que he tenido con Osvaldo Castañeda y con los chicos del grupo de ODE Chile que salimos a vigilia, y ellos lo pueden dar por sabido. Por favor, atención y escuchen. A ver. Mira. Ahí voy. No, pero con respeto. Siempre con respeto. Es el primer audio. ¿Se le hace conocido, no? Sí. Y el segundo audio, ahí va. ¿Qué habrá sido eso? Estoy solamente viendo el cielo, ya no se enojen. Ahí están los dos audios. Uno lo capté, estaba solo en el sector de Campo Lindo. Y los pude grabar. ¿Son esos sonidos o no, señora Patricia? Escuché el primero. ¿El primero lo escuchó? El otro no. El segundo no. Ya. Pero el primero sí. A ver, voy con el segundo. Digo, voy con el segundo. A ver. Porque yo estaba solo y de verdad me dio mucho miedo. Ahí va el audio. ¿Qué habrá sido eso? Estoy solamente viendo el cielo, ya no se enojen. ¿Qué habrá sido eso? Estoy solamente viendo el cielo, ya no se enojen. Ahí estaba el audio. ¿Ahora sí? No, pero el primero sí lo escuché claro. Ya, fuerte y claro. Ahora... Y lo que la otra vez te comenté, y ahora sigo insistiendo, o sea, digo lo mismo, que eso era mujer. Sí, es mujer. Se nota. Sí, se nota. Y si me preguntan de dónde saqué la idea de que esos son pajaritos o tetués, los estoy escuchando desde los 5 años. De todo tipo de decibeles. Sí, si es hombre, mujer, sí. Joven, longevo. Exactamente. Miren, menos. Ahora, las personas que no lo han escuchado, les digo que se siente el aleteo. El canto, el sonido que emiten, como el que recién escuchamos, y tú miras y no ves nada. No ves nada. Yo con los equipos, con los visores nocturnos, con las cámaras de celular, con los láser, con focos, y no ves nada, absolutamente nada. Y tú sientes el aleteo casi encima tuyo, prácticamente, y no lo ves. No. No, literalmente no. Wow, aquí yo creo que la gente está sorprendida porque no han comentado nada. Yo creo que una de las personas que puede corroborar es Carlos Quesada, que nos acompañó, siempre nos acompaña en las vigilias, y ha escuchado ese canto y no lo hemos podido grabar. Inclusive en una salida donde íbamos 8 personas y fuimos al sector de Miraflores, que es de acá de Curacaví, de las 8 personas... hay solamente uno que no lo escuchó, siendo que todos los demás lo escucharon, que es alguien que no cree. Dice que no cree en este tipo de situaciones, que no existe, y no escuchó nada. Pero el resto, que éramos 7 personas, la escucharon. 2 de los cuales se escondieron adentro de un auto porque no querían salir. Y el resto quedaron así como, ¡ay, qué onda, qué pasó, qué fue eso! Quedaron plop. No, pero, como dices, yo lo escuché desde pequeña también por estos lados, porque yo donde vivo... Ahora está más poblado, porque antes mi casa, aquí donde vivo, era lo último de Talca. Pero ahora ya se pobló, ya estoy en el centro. Pero eran puros campos. Y resulta que lo escuchábamos siempre, inclusive más hasta de día.
pero el sonido característico es el que escuchamos recién. Claro. Y te digo que es mujer porque por tantas veces que he escuchado, no sé, tú aprendes a diferenciar cuando es hombre o es mujer. Sí, pues ahí va de nuevo, mira. No, pero con respeto. Siempre con... Ahí escuché. Ese era. Exacto. Oiga, señora Patricia, ya faltan 10 minutos para que lleguen las 12, pero igual nos vamos a pasar. Usted fue la primera persona, la primera ganadora de la música de Desierto Arte. La que sí, por eso me apresuré a apretar todos los botones aquí en el teléfono, porque esta música me encanta. Oye, sí, acá me llegó otro audio, a ver. Ah, sí, el mismo que estábamos escuchando. Así que nos vamos a colocar en contacto, señora Patricia, por interno, para hacer entrega de esta música que estamos escuchando de fondo. Ay, sí, no, sí. Mira, a mí me encanta. Es buenísima. La primera vez que le dije a conocer al aire, hice un comentario porque realmente es bonita. Mira, yo acá... Yo vi un poco de música, pero al escucharla como que me elevó. No, en este caso, yo tengo el gusto de haberlos escuchado, o sea, visto y escuchado en vivo en una de las charlas que di en Casablanca tiempo atrás. Un show, una puesta en escena espectacular, lo conocí y yo dije, no, esta música tiene que ser para lavar casa a los desconocidos. Y de manera muy grata dijo, dale, y me entregó los derechos de autor. Si alguien me quiere bloquear, filo, tengo los derechos de autor para colocarlos en el programa. Así que no me vengan a lesear, a mí no. Oiga, no, espectacular la música. Sí. Mira, primero hay un tema que me acuerda de la película de Superman. Sí, no, tiene temas muy buenos de cierta. Mira, voy a buscar otro. Sí. Insisto, el disco que más me gusta es Cruz del Sur. A mí me fascina. Ya. Me fascina, aunque los otros son súper buenos. A ver, este sobre todo, que a mí también este tema me encanta. A ver, adelantar un poco. No, es muy bonito al oído. Así que usted es la primera ganadora. Así que, señora Patricia, le quiero agradecer su audiencia, como todos los días jueves. Oh, genial. No, gracias a usted por haber llamado a la radio y a la vez también a esta celebración del primer año acá en radio, en la frecuencia modulada de La Barcaza de los Desconocidos, que doy muchas gracias porque ha sido bien recibida, ha tenido muy buena audiencia y por lo menos acá el Big Boss ha estado contento, porque se los cuento. Este proyecto yo lo vengo peleando el año 2018, acá en la radio, en esta radio. Y acá me dijeron no. Me dieron una tremenda... Y lo digo al aire, aunque después me diga, ay, Mario, ¿por qué lo dijiste? Me hicieron la tremenda desconocida, me dijeron no. No. Y me cuentearon. Y después me dijeron, ya, dale. Pero el año pasado. Y al final ha tenido gran audiencia y la gente ha quedado súper conforme y contenta. Porque, una, es el primer programa en la comuna de Curacaví que trata sobre estas temáticas. Segundo, ha tenido muy buena recepción. Y tercero, es la hora. No hay ningún programa acá en Curacaví que está al aire a esta hora. Ninguno. No, es que, ¿sabes otra cosa? Estaba recordando. Yo fui la primera que te llamé a la radio. Sí, fue la primera. Incluso invité a las personas a que te llamaran. Porque escribir, yo te decía, escribir es re fácil. Pero hablar... como que da cosa. Sí, da bastante. Me da todo lo contrario. Me sale más fácil hablar que estar escribiendo. No, y se agradece mucho, señora Patricia. Muchas gracias por su llamado. Y tus programas también me traen muchos recuerdos cuando yo era chica. Y mira, yo soy una veterana de 67 años. ¿De cuánto? Así que cuando era chica, era harto año atrás. No, y pero... Y en invierno... ¿Ya? Con el papá, mi hermano, escuchábamos la radio, no sé qué radio era. La Portales. Y contaban cuentos, no cuentos, sino que historias así, paranormal y cosas extrañas. A lo mejor de ahí me viene todo este asunto que me gusta, todo esto, lo que pasa y todo lo que uno va viviendo. Exactamente. Pone más cuidado de las cosas que le van sucediendo en la vida misma. No, le agradezco mucho su llamado y siempre estar junto a nosotros. Y esos regalos que me hizo usted, la representación del tuetué, el astronauta. Están en ahí, en un lugar de honor.
siempre están acompañándome en los programas. ¿Y sabes tú que eso fueron las últimas cosas que hice? ¿En serio? Porque tengo mis manos para la historia. Oh. Ya no tengo, ¿cuánto se llama esto? Artritis. Artritis reumatoidea. Oh, qué lata. En mi dedo pulgar, el síntoma de... total es por movimiento rotativo. Chua. Así que es lata. Kinesiólogo y todo eso. Y es pura masar. Ya, pues, señora Patricia. Muchas gracias, yo voy a dar el paso porque yo voy a continuar, van a ser las 12, pero yo voy a continuar, aunque mañana me llegue un reto, me da lo mismo, pero voy a pasar el programa hasta cuando ya nos dé sueño. No, voy a pasar si mañana y tengo libre, así que no hay problema. Quería celebrar el programa como corresponde, o sea, relajarme un poco porque siempre ha sido bastante estructurado los relatos y todas esas cosas, pero el día de hoy tenía que contar mis relatos, los voy a contar igual a la hora que sea. Así que, señora Patricia, muchas gracias. ¿Y en este aniversario no te ha ido a saludar el pequeño? No ha venido, pero les comento que yo lo he visto, sí, pasar por acá al frente. Ahí están las cámaras, al frente hay un ventanal. Ya he mostrado las cámaras. Pero mi compañera, Alale Monse, que tiene el programa el día de mañana, de 7 a 9 de la noche, viene a molestarla. Mueve el pendón, le mueve las sillas, le mueve los micrófonos y le prende y apaga la radio. Jugando. Sí, no sé qué pasa, pero a mí no me viene a molestar, pero ella sí. Y estaba súper enojada porque inclusive en el programa colocó música y me llamó, me dijo, oye, con todo respeto, oye, weón, sé que me viene a molestar el cabro, chico, weón, deja de cargar. Yo no tengo la culpa que tenga a molestar a ti. Y se enoja, conmigo la Ale porque la viene a molestar a ella. O sea, entre más se enoja, más la va a molestar. Y no es chiste. Bueno. Porque los niños son así. Son así. Y ahí tenemos un niño aquí en la radio. Así que, señora Patricia, muchas gracias por su llamado. Se pasó. Y nos estamos viendo el sábado porque el trasnoche vuelve y vuelve recargado. Sí, pero todos los sábados. El antiguo trasnoche vuelve. Así que nos vemos el sábado y el próximo jueves acá en la Barcaza. Ya, señora Patricia, cuídese. Ahí la veo en la caja de comentarios. Harto cariño. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está la señora Patricia que nos llama desde Talca. Espectacular el relato y la primera ganadora del disco de Desierto Arte, con la música espectacular que estamos escuchando de fondo. ¿Quién no quisiera tener esta música? Yo la tengo completa, su discografía. Soy uno de los pocos afortunados con los derechos de autor para poder mostrar los programas. Los comentarios nos dicen, Pili, espérame. Ah, ya escuché. Lo estatués, sí, a mi padre le ocurría algo con los pajaritos. Mi papá salía a hacer las compras hacia el pueblo, ya que vivíamos hacia Las Rosas al final, y cuando después de comprar tomaba el camino de calle Las Rosas. Y al final, cuando después de comprar tomaba el camino, como decía anteriormente, hacia adentro, pasando por el paso nivel, comenzaban a gritar o a cantar sobre él. Al principio le daba miedo, y él les dijo, pajaritos, acompáñenme hasta mi casa. Y le cantaron todo el trayecto por Las Rosas. Y al entrar a la casa, dejaron mágicamente de cantar. Y bueno, nunca más les tuvo miedo. Y siempre lo acompañan cuando salía. Y a mí me pasa varias veces. Yo salía tarde del trabajo por Las Rosas también. Pero donde está el Colegio San Luis. Y también me acompañaban hasta mi casa en Villa Santa Adriana. Yo ahora ya no me dan miedo, pero sí los respeto. Nos comenta Pili Berami. Carlitos Quesada dice, sí, lo he escuchado con Mario cuando nunca los he visto, eso que tenemos preparado el ojo. Patos, lechuzas, que el tehue, pájaros negros que vimos en el Pangue, pero los tuetues no los hemos visto. Ahí tenemos a alguien que sí corrobora en este caso lo que les mencionaba y también decía la señora Patricia, que nunca se ven, pero sí se escuchan. Pili nos vuelve a decir, y además, en este sector de Las Rosas, hacia el río, es muy común, los escucho muy seguido. Sí, eso es verdad, por algo tienen un camino ahí. Joana, instructora Curacá, dice, hola a todos, hola. Mario Quín dice, yo una vez escuché uno, quedé más asustado que la cresta.
Uf, de cierto arte dice, felicitaciones, se van los primeros dos discos, quedo atento a tus contactos, Mario, para los datos. Ojo, queda un premio más de dos discos. La siguiente persona que vuelva a llamar y nos cuente un relato, al 22-836-3221 o al 22-835-9330, se lleva el segundo regalo en este aniversario con la música de Desierto Arte. Están los teléfonos habilitados para que puedan llamar, 22-835-9330 y el 22-836-3221. Llamen y se pueden llevar un premio de aniversario de La Barcaza a lo Desconocido. Muy simpática la señora Patricia, uf, es un amor de mujer, yo la conozco hace mucho tiempo, nos sigue hace ratito. Katy Martino dice, La Tercera Oreja era un programa muy antiguo, uf, bastante antiguo, pero bueno, bueno. Se agradece a la señora Patricia, nos dice Rosario Borges. Carlos Quesada dice, genial la figura de la señora Patricia. Él las conoce, son espectaculares. Gracias por su historia, señora Patricia. Buenísimo, nos dice Antonio Villegas. Candy dice, Mario, no seas así con la compañera. Jaja, ponle reglas al niño. Es que no puedo hacer nada. Mira, acá les comento que acá en los estudios tenemos un niño que aparece a mí, bueno... cuando nosotros conversábamos y tuvimos a nuestros compañeros Alejandro Miquelix, que pertenecía a la radio, a Alejandra Montserrat, y hablamos sobre esta temática, yo lo pude ver pasar detrás del ventanal y la temperatura del estudio bajó, y bajó pero con tutti, pero solamente el frío aparecía desde los pies y subía. Dejábamos hablar, les pedimos perdón por haber comentado sobre ese niño y el calor volvió, pero a mi compañera le mueve los pendones, acá, pucha, no puedo mover la cámara para que puedan ver el estudio. Hay un pendón que dice FM Music, le mueven el pendón, le mueven las sillas, los micrófonos, y le prenden y apagan la radio. Acá al lado mío tengo un receiver, que a veces yo escucho la música cuando estamos ahí off, al aire, y le prenden y apagan la radio, entonces ella está súper enojada conmigo, así que les cuento cómo me reclama el día viernes o el día sábado. Mario Luquín dice, me acuerdo cuando se metió en una transmisión, cabro chico, y decía papá. Sí, está en una de las transmisiones. Un llamado telefónico y aparece un niño diciendo papá. Ahí la tengo guardada. En algún momento se la voy a mostrar. Dice, no, me está, dice Mario Luquín. Me acuerdo cuando se metió... Sí, se metió un cabro chico. Ah, bien, Candy. Parece que lo había escuchado. Joana dice, di la verdad. Tú le mandas al niño a la Ale Monse. No. Yo no. Inclusive yo estoy solo en la radio a esta hora. Y son pasaditos de las 12 de la noche. Y yo lo he visto, pelo bien castaño claro, con chaleco a rayas. Pero es bajito, es como 1.10 m, 1.20 m más o menos. Y lo he visto solamente a la espalda cuando pasa. Oye, me dio miedo. Y de repente, no sé, me ha pateado la puerta de la sala de grabación. Cuando está muy enojado, quizás me hace alguna broma antes de irme acá a la radio. Porque estoy solo, imagínense la oscuridad. Uf. Imagínense. Más comentarios, dice, yo sí escuché el programa en vivo y no se notó, y escuchando el programa grabado en podcast con audífonos, yo le dije a Mario, sí, Mario Holguín fue el que me comentó, dice, wow, potente. Sargent Down dice, buenas noches, Capitán UFO, se dice que los Keltehues son las almas de los campos en las noches, avisan cuando hay personas en los alrededores, saludos cordiales. Exactamente, son quienes avisan, o en este caso son los que entregan alusión a las personas cuando vienen. Marco Magna Pastel dice, hola Mario, está pro el locutorio, saludos. Sí, está bastante pro, bastante, ¿qué quieres que les diga? Nelson Vikingo, buenas Cap, desde Argentina nos está viendo hoy, gracias por estar en la sintonía del programa La Barcaza lo Desconocido. Recuerden, aprovechen, si alguien quiere llevarse dos discos de la música de Desierto Arte, que es la música que estamos escuchando de fondo, que es espectacular, llamen a la radio. Aunque no tengan un relato que dar, no importa. 22-835-9330 y el 22-836-3221. Llamen a la radio, solamente saludando por aniversario, por el tiempo más que nada, por el asunto de los relatos, lo podemos dejar para otra oportunidad. Llamen y se pueden llevar el segundo premio, que son los dos discos de Desierto Arte. Aprovechen. ¡Uf! Aló, buenas noches. Buenas noches, capitán. ¡Oh, señor Caldera! ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, lo llamo para saludarlo por su aniversario. Mira, te acabas de ganar el segundo premio, que son los dos discos de Desierto Arte. Sí,
Sí, pues llamaba para felicitarme. Oye, también quiero aprovechar de saludar, estuviste de cumpleaños la semana pasada, primero de julio. Justamente. No estuve lamentablemente la semana pasada, pero el día de hoy nos fuimos con todo. Tenemos gran cantidad de público y la gente está pero súper con full. Oye, te llevas el segundo premio. Primero se lo lleva Orsera Patricia, el segundo se lo lleva a nuestro amigo Caldera, que está llamando desde la Pitulca. Pitulca, Pituca. Pituca. Pitulca, claro, nada que ver. Tú también has escuchado esos pajaritos, ¿cierto? Sí, bastante bien. Entonces, ¿puedes corroborar un poco lo que nos comentaba la señora Patricia? Sí, no, o sea, acá donde vivo yo, me vienen a visitar casi 2 o 3 veces a la semana. Mira, te visitan a ti también. Sí. Yo creo que Curacaví es uno de los puntos neurálgicos de los encuentros con este tipo de fenómenos. O sea, fenómenos quiero decir con personas, porque son personas, ¿eh? Yo no doy pie, o sea, no doy fe, no tengo pruebas para decirlo, pero son personas que tienen cualidades distintas o condiciones distintas y se trasladan de un lugar a otro y su forma de avisar que voy pasando es el grito característico de los tutués. Sí, ¿cómo te puedo explicar? Ya no se note mucho. Son personas muy especiales. Sí, bastante especiales. Son muy especiales. Al ver quiénes son unas personas muy especiales. Sí. Muy de piel. Sí, demasiado de piel. Eso es verdad. Así que, querido amigo Caldera, se llevó el segundo premio. ¿Qué quiere que le diga? Yo personalmente se lo voy a dejar. No, ahí nos colocamos en contacto para hacer entrega. ¿Tenemos algo pendiente nosotros? Sí, tenemos pendiente algo espectacular aquí en la comuna que después se van a ir enterando. Y gracias por el llamado. Hay una expedición pendiente. Uf, ni te cuento. Así que gracias, querido amigo. He invitado para que venga la segunda temporada, pues, para que nos cuente un relato. Ahí estaremos, vamos a juntar más información, porque que tengo mucha. Compadre, cuando quiera, los micrófonos y la radio son suyos. Inclusive puede venir al estudio. ¿Ya? Uy, este cabrón chico. ¿Anda tu amigo por ahí? Sí, lo acabo de ver aquí. A la cuestión, porque ahora. Bueno, nada que hacer. No. Ya, amigo Caldera, te pasaste, compadre. Ya, igual, vale, gracias. Feliz aniversario. Ahí está nuestro amigo Caldera. Ya otra vez. Ya, bueno, vamos a seguir nomás. Total, ya estoy acostumbrado a que venga. Cabro, porquería se asomó en la esquina. Porque ahora. Sigamos con el programa mejor. Felicitaciones a los ganadores, nos dice Candy. Primera ganadora, la señora Patricia. Segundo ganador. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? El Luis Gamboa. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la barcaza. Ya pasadita la medianoche. Es que me quedé pegado con el profe Negrete y pasé de largo y está bueno el programa. Ah, no lo había escuchado nunca. No lo he escuchado nunca. Sí, pues así el programa, todos los días jueves. Ah, sí, bueno. Todos los días jueves a las 23 sí, horas estamos aquí. Yo noctámbulo, no puedo dormir mucho. Mira. Está muy bueno. No, te perdiste un año de programa. 53 capítulos. ¿Un año? Ya. Pero vamos a seguir, así que no te preocupes. No, pero igual está bueno, estoy escuchando ahí. Primera vez que escucho, así que te digo al tiro. Ah, y gracias también por los saludos, porque, bueno... La primera impresión muchas veces deja una vara alta, pero deberías escuchar los otros capítulos. ¿Está ahí en vivo ahí en la radio? Sí, pues señor, en vivo. Es el único programa. Esto me gustó porque igual estoy escuchando aquí, tengo mi radio. Y lo estás escuchando, así que está bueno. Está bueno el programa. Hoy te pasaste. ¿Ya? Te pasaste cuando quieras, puedes llamar a la radio, siempre estoy a esta hora de la noche. Y aparte que soy la única radio, o sea, el único programa que está a esta hora, tiene que ser a esta hora, un programa noctámbulo para quienes aman sí, este tipo de fenómenos, porque a todos nos pasa algo, a todos. Sí, no, pero está bueno. Para que estés tranquilo, ¿ya? No, sí, estar tranquilo estoy, pero cuando me vienen a visitar, como me están visitando ahora aquí en la radio, no. No, la noche no, me da miedo, de ahí te cuento una historia mía, pero ahora no. ¿Te parece que ya más adelante nos llame y nos cuentes un relato? ¿O nos colocamos en contacto por interno? ¿Te parece? Sí.
Genial. Oye, ¿te pasaste por el llamado? Oye, está bueno el programa. Estoy entretenido. Ya no me quedo dormido, ya porque ya me metí en el programa. Ya. No, si no te vas a quedar dormido, porque uno comienza a contar estos relatos. Y, oye, ¿sabes que esto me pasó? O a un tío, o a un abuelo, ¿sabes que esto me lo contaba? ¿Sabes que lo escuché? Oye, sí, eso pasa. Mira, después te voy a llamarte y te voy a contar una historia de una sobrina mía. Dale, bienvenido. ¿Ya? Dale, ningún problema, querido amigo. Oye, te pasaste, Luis, por el llamado. Vale, güey, está bueno el programa. Estoy más despierto que nunca, güey. Me gustó el programa, no lo he escuchado. Oye, te pasaste, de verdad. Eso engrandece porque... Ya, chao, compadre. Chao, que estés bien, chao. Oye, eso engrandece, que te llamen y te digan ese tipo de cosas. Primera vez que escuché el programa y quedó ahí anonadado. Dice... mensaje por el Facebook. Lo llamaste, jaja, se tenía que manifestar. Sí, no, de verdad que comenzó a hacer frío. Voy a tener que esperar. Dame un segundito, voy a prender el aire. Porque de verdad me dio frío de repente, cabrón. Viene a molestar justo ahora. Estaba en lo mejor del programa y ya. Y viene, dice. Patricia, la señora Patricia, jaja, mándalo a acostarse ya que es tarde para un niño. Sí. No, sí, yo creo que de ahí me va a patear la puerta. Ese no le tema a los muertos, te mete a los vivos. Sí, eso es verdad. Eduardo Lecaro dice, buenas noches a todos. Gracias por avisarme, acabo de llegar. Me vine soplada en bicicleta. Soy la Ori, escuchando y viendo el programa. Ale Yáñez dice, buena, capitán. Te están esperando, capitán UFO. Coloca harina en la entrada de la puerta. No puedo porque es de la radio. No, aquí después van a decir, oh, el capitán está haciendo cosas raras. No, yo no le hago ese tipo de cosas. Dice, jaja, bueno, el llamado de Don Luis. Sí, fue espectacular. Oye, se fueron los dos premios. Feliz. Deme un segundito. Ya, volví. Que esta... no conecté la corriente al computador que transmite en vivo. Casi nos caemos. Casi me estaba avisando de batería. Pero ya, ahora volvemos. 12 horas con 10 minutos. Con 11 minutos de este ya pasado día viernes. Buen programa, interesante, nos dice José Morales. Bienvenido. Están los dos premios. Si quieren llamar, háganlo. Si quieren mandar algún saludito, 28-85-9330 y al 22-836-3221. O un WhatsApp al más 569 7343-5428, son los números de la radio. Yo les comentaba que también les iba a decir algún relato personal de parte mía, ¿cierto? Y eso estamos al debe. Dice, ¿pero de verdad crees, Marco Antonio, que poniendo harina en la puerta no va a pasar? Ellos pasan igual. Sí, pasan igual. Y pasadito las 12 de la noche y tenemos más de 30 personas conectadas acá en la Barcaza de los Desconocidos. Hoy día nos vamos a ir con todo. Yo creo que vamos a estar... No, hasta la una, le damos hasta la una, ¿qué les parece? Démosle un like, un dedito arriba para ver cómo nos va. Ya, pues graba el niño. Sí, lo intenté, pero es que no puedo. Si estoy solo acá en la radio, mi teléfono está acá, colocarlo allá, las cámaras, no sé, medio complejo. Podrías venir a llevar un día, Carlitos. No es para ver si escribe algo. Ah, claro. La Joana nos dice: yo me acuerdo de ese programa donde se apareció el niño. Y el chico les dio frío y se tuvieron que abrigar. Sí, exactamente. Exactamente, Joana. Eso pasó y fue bastante extraño. Llamado. Aló, buenas noches. Buenas, capitán, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo gusto? Con Alvarito aquí. ¡Hola, Alvarito! Pisamore, ¿cómo está, compadre? Bien, ¿y usted? Oye, tú fuiste uno de los primeros que llamó acá a la Barcaza de lo Desconocido con el relato del señor que camina por las noches, alias el Coleflecha. Exactamente, sí. Sí, oye, tenía un pequeño relato así como de lo que le pasó a un amigo. Pero te lo quería contar como... ¿Cómo se llama? Como con otro nombre, ¿cachai? Porque... Sí, no hay problema. Que esté escuchando. ¿Qué piensan si yo lo voy a conocer, ¿cachai? No, dale. Usted sabe que acá los micrófonos de la radio están habilitados para todo el mundo. Ya, mira. Lo que pasó, se lo voy a contar así como con otra historia, pero lo que le pasó a este joven. ¿Ya? Me contó que él trabajaba de guardia de noche en una empresa de allí, y había llegado un compañero nuevo,
un pollo nuevo, todo eso. Entonces, había compartido harto rato con él y se hicieron bastante amigos así en el día. ¿Ya? Esa es la noche, mejor dicho, en el turno. Y este joven empezó ya a hacer turno extra en ese lugar. Y había unos días antes, o una semana antes, había fallecido una persona que era muy querida en ese lugar, era muy querida. Y ya llevaba mucho tiempo, ya hay una foto de él en el muro de esa persona que había fallecido. ¿Ya? Entonces, este joven vio la foto de quién estaba ahí y dijo que él había conversado con esa persona. Y la persona, o sea, mi amigo me estaba diciendo que era maleducado, le decía cómo se te ocurre, si él había fallecido hace un par de meses, una semana. Y le dijo que no, que sí, que él le había contado toda la vida prácticamente. Le dijo hasta cuántos hijos tenía. Entonces quedó helado mi amigo, pues yo le decía, pero ¿cómo le decía yo? ¿Le contaron algo de él o algo así? No, le decía, si este joven entró como hace una semana, me dijo, a trabajar. Y él no es de acá de Curacaví, era imposible que no se lo conociera. Entonces, este joven, cuando le dijeron que él había fallecido hace un tiempo, dejó de ir a trabajar y no fue nunca más a trabajar ese lugar. Inclusive se le gastó un poderón ahí, este joven. ¿Ya? Y hasta el día de hoy no aparece. ¿En serio? Sí, de verdad. Oh. De verdad, pero no, le contó, le dijo, no, yo soy tal persona, le dijo, tanto hijo. Entonces tú tienes que cuidar este trabajo porque es un trabajo bastante bueno, si te hacen contrato va a estar bien beneficiado, toda la cuestión. Entonces, cuando él le dijo todo esto de soldado, mis amigos también quedaron para adentro. Porque este joven donde yo la foto dijo, oh, este caballero yo lo he visto. Inclusive yo estuve el turno pasado con él, conversando, bien simpático, amoroso. Y un caballero ya de edad. Entonces, como era bien querido ahí, mi amigo le ha dicho, pues, oye, ¿cómo se te ocurre? No soy desubicado. Él es nuestro amigo que falleció hace como unas semanas y unos meses. Entonces, era bastante raro, pues, este le decía, no, pero es que de verdad yo estuve con él sentado, y incluso me dio este consejo, me explicó cómo era el trabajo. Toda la cuestión. Oh. Incluso me contó hasta cuántos hijos tenía y le dijo los nombres, toda esa cuestión. ¡Qué heavy! Entonces, después, al final, así como contando de la historia, mi amigo, era este joven, me dijo que mi amigo que salía ahí, que no volvió más a trabajar ahí. No, aquí iba a volver. No, aquí iba a volver. ¿Qué a volver después de esa de experiencia de encontrarse con alguien y corroborar que había estado con él y después te cuentan que había fallecido hace unas semanas? No, olvídalo. Sí, inclusive después le dije, oye, en las cámaras se veía algo. Me decía que efectivamente cuando estaba ya de noche, sí, se veía que estaba como una silla y como que se empezó como a conversar así, la hablando de azul. Se veía como que movía las manos, cosas así, y no se veía nadie al lado. Es como el caso que nos contó Pincheira. ¿Te acuerdas? No sé si tú estuviste en el programa. Es muy similar, que también revisaron las cámaras de una persona que fue a pedir el baño y se mostraba él hablando solo, moviendo las manos, pero él aseguraba que estaba hablando con alguien, que había pasado al baño. Tío, impresionante. Hoy yo ahora como estoy en la pega, yo decía, pucha, no me voy a poder llamar porque lo estoy limpiando, ¿no? Y te lo estoy contando así como muy, muy cortito, cacharito. ¿Sí? Y quizás, no sé, se escuche que estoy un poco como acelerado, pero es porque estoy limpiando aquí donde estoy trabajando. Y decía, voy a darme una vuelta a la manzana y voy a acostarlo al capitán ofensivo personalmente. Pero hoy está ahí todavía, dije yo, estoy como a 15 minutos de salir de la pega. Pero venga, o nos organizamos un día, no sé, te hago una entrevista,
O voy a comprar una pizza porque igual hace hambre esta hora. Aquí estamos con cosas. Pues ahora tengo que cerrar la cocina, pero voy a, como te digo, si salgo así como rapidito, voy a pasar a si te veo que está todo pedido, voy a pasar y le voy a contarte así como más detallado. Dale, mira, yo aquí en la radio voy a salir como como a las 12, a ver, ¿qué hora es? Son las 12, 12 y media, voy a estar saliendo acá un cuarto para una. Ah, ya no, ya está la vida, estoy casi afuera ya. No hay problema, si igual siempre me quedo afuera, hago siempre el mismo ritual. Ya, ahí te voy a contarte. Ya, sí, también me pongo un poquito, ahí te voy a contarte otra historia que me pasó también a mí, pero aquí, para que después si tú lo querés estar en la radio, pero con otra perspectiva. Ya, perfecto, ningún problema. Ya, Álvaro, ya. ¿Te pasaste, viejo? Ya, que estoy bien, pues, viejo. Chao, chao. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Oye, dile al compadre que estaba llamando... ¿Cómo se llamaba la persona? Álvaro, Álvaro está escuchando en este momento. ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Por qué? No, que me parece... De ahí te voy a contar más. ¿Estás escuchando ahí? Punto de encuentro. No sé de dónde y dónde trabajaba, pero... algo parecido a mi hijo, pero no dijo el nombre. No. Uf, ya, vale. Bueno, así uno va encontrando cosas en el camino. El misterio y lo paranormal a veces tienen un encuentro, a veces un poco sorprendente, bastante sorprendente. Tenemos un mensaje acá, Katy Martínez. Yo soy del norte de Chile. Así nos comenta Katy Martínez. Vivo en Iquique y en La Guaica. Por estos lados, los pájaros... No se sabe nada de ellos, pero sí de seres alados. Hace varios años atrás, alrededor de medianoche, en carretera, camino a mi casa, una parcela, se nos cruzó un ser muy grande donde sus alas medían más de 2 metros. Casi, a ver, ahí está. Casi chocamos con mi hija. Se asustó y yo como mamá traté de entregar seguridad, protección, pero por dentro muertas de miedo. Aceleré rápido, claro, aceleré a full rápido para llegar a mi casa. No hablamos nada de eso, solo mirar al cielo por si venía. Este relato estuvo dormido en nuestros recuerdos para recordar después de varios años. Lo más impresionante fueron sus alas, patas y garras. Katy, si te tinca, si te parece, podrías comunicarte conmigo e indagar un poquito más ese caso en particular y hacerlo alusión de otra forma, de una forma más formal y más detallada. ¿Te parece? Sería espectacular. Dice, ¿conoces los relatos de la gente que ha visto a soldados de guerra del Pacífico circular por el desierto? Le pregunta Candy Araya a Katy. También he escuchado lo mismo en base a esa situación. Es bastante extraño y muchas personas también hacen alusión a esa situación. ¡Wow! Ha avanzado de una manera rápida el programa el día de hoy, agradeciendo a todos los que han estado conectados. Dice, ese relato se lo contó a Freddy Alexis, no dice Mario Holguín. No sé si se habrá divulgado de alguna u otra forma o se habrá llegado a alguna alusión, algún punto de encuentro a otros relatos, o sea, relatos de otras personas que aseguren o asimilen algo similar. Pampa Dolores es ahí, en el norte de Chile. ¡Wow! No, el día de hoy el programa ha estado, pero de miedo, ¿qué quiere que les diga? Que ya nos vamos, dice Candy. No, un ratito más nos vamos, porque aún está al debe mis relatos. Yo creo que voy a dar solamente uno, que son tres en este caso, y son muy personales, que es el encuentro que he tenido con esas extrañas aves, que de verdad muchas veces me traía malos recuerdos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, capitán Mario González. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Claudio. Claudio, bienvenido a la Barcaza de lo Desconocido de manera extendida aniversario. Pero si está muy tarde, puede ser otro día. No, dale, dale. Si el día de hoy, aunque me retene, yo me voy a pasar. Me voy a pasar de la hora. Bueno, le voy a contar. Cuéntanos, por favor. Año 1996. Unita. ¿Ya? Ese día despachamos un 341. 7 de junio de 1996. ¿Ya? Despachamos un 341. Desde Sierra Chalí, Lima. Voy a omitir algunos detalles. No te preocupes. Usted sabe que... Sí. Esperaba un P-13 Orión. ¿Ya? Ese es de la Armada. Que venía del norte. Que tenía que aterrizar a las 9 de la noche. ¿Ok? Uh-huh. Fuimos a tomar un café. Fuimos dando vueltas para acá, para allá. Nos fuimos a un grupo de electrónica a escuchar la transmisión porque nos llamaron. Ese avión tuvo un problema. Y al otro día apareció que tuvo que un rayo que vivía en la cola. No, mentira. Cuando pasó por Antofagasta, salieron a escoltarlo un par de luces. No eran de acá. Esto yo se lo contaba a su amigo Quesada. Puede corroborarlo con él. Ya. ¿Voy a hablar un poquito más fuerte? ¿Puede hablar un poquito más fuerte, más pegado al micrófono? Sí, sí, estoy. ¿Me escucha bien ahí? Ahora sí. Perdón. Como le decía, nos llamaron de un grupo de electrónica. Fuimos a escuchar la transmisión. Esto yo se lo conté a su amigo Quesada. Él puede corroborarlo. Ese par de luces, que no eran de acá, vinieron escoltando el P3 desde el sur de Antofagasta. Aparecían, desaparecían, iluminaban, se ponían enfrente del avión, se ponían por otro lado. La cosa es que en un momento desaparecían, después aparecían. Cuando ya estaba cerca de Santiago, bueno, se desalió. Ya. Cuando ya estaba cerca de Sierra Chalí, Lima. SCL. Se fueron. Se fue la luz municipal. Se le dio instrucción al P3 de aterrizar por instrumento. Y que apagara todos sus sistemas estroboscópicos. Cuando ya estaba a unos 1500 metros, bajó sus ruedas, encendió sus luces, parecía árbol de Pascua. Eran las 10:20 de la noche. Hacía un frío y lo encargo. Aterrizó el avión. Llegó a unos 500 metros sobre la vista y se devolvió al lugar donde tenía que llegar. Ese avión llegaba a reemplazar una tripulación que al otro día se iba. Llegando por Kilo y tomando Delta, llega a la plataforma. Bajan los norteamericanos porque era un avión estadounidense, era US Navy, muy alterados, muy agitados, 11 tripulantes, hombres y mujeres. Cuando al final de la pista hacia el lado norte aparece una luz, un tipo LED blanca, pero muy brillante. Alumbró toda la losa. Toda. Nos quedamos mirando
ellos con sus filmadoras, sacaron sus filmadoras. Y bueno, estuvo suspendido por unos 3 a 4 minutos el avión, que era gris, se veía blanco. Wow. Avanzó unos 300 metros y frente a nosotros llega, sube, así como cuando, como siguiendo el enrollado de una ampolleta, como el donde se tornilla una ampolleta, o sea, así en espiral, da 3 vueltas, llega arriba y ¡pum! Se va hacia el sur a una velocidad de 0 a no sé cuántos kilómetros. Me sacaban los cálculos de 800 kilómetros. Esto fue a las 22:30. A las 22:35 llegó un vehículo negro. Negro entero. ¿Tipo van? ¿Suburban? Sí. Sí, los conozco. Un tipo salió, se acercó, solamente se identificó como Jim. Toda la tripulación arriba, el stage manager que estaba, no pudo controlar nada. Se llevó a la tripulación. A la hora volvió, ellos en silencio, los llevamos al Crown Plaza a la 1:00 a.m. Nos retiramos a nuestras casas. Al otro día, en Sierra Charlie Lima, a las 0900, y nos encontramos con la gran sorpresa que el avión que venía a reemplazar a otro, a relevar a esa tripulación, volvía de inmediato a un país del norte, uno bien grande. Ya. No nos dejaron hablar con ellos, no pudimos conversar. Lo único que tampoco tomar una foto, tampoco dejar la filmación, porque el tipo de la Suburban se habría llevado todo. Lo único que me dejó un tripulante fue un pack del DT-23 Seahawk. Wow. Los tripulantes que tenían todo listo para irse tuvieron que esperar otro avión. 4 días después. Esto yo lo he comentado, o sea, lo comenté con su amigo y amigo mío de Quesada. Oye, una pregunta. Sí, sí, sí. SP3 de la USA Navy, ¿tenía algún tipo de anomalía en el ámbito de estructura? No. Bueno, porque yo tengo entendido que el P3 Orion gringo, o sea, de Estados Unidos, que son aviones de alerta marítima temprana o sí, antisubmarinos, son de color gris claro, como el Chilean Grey que utiliza la Fuerza Aérea de Chile el día de hoy, que es un color único, que utilizan los Hércules, o sea, los C-130, los Twin Otter, los Boeing, menos los KC, que son un poco más oscuros, que vienen con la nomenclatura propia de los Estados Unidos. Pero los P3 Orion estadounidenses vienen con un color similar al Chilean Grey, que es un gris bastante, un poco más opaco, porque el de que tiene la armada estadounidense, la armada chilena, es color carbón casi, es un color bien oscuro. Sí, muy oscuro.
¿No viste ninguna anomalía en el fuselaje del avión, en la estructura? No, porque eran las 10:20. ¿O en la mañana? Porque se supone que si estaba en SCL, debe haber quedado en el G10. Sí, justamente. Al otro día llegamos, pero fue tal el revuelo que se produjo que no me dio tiempo para ver si tenía alguna anomalía. Lo que sí, una tripulante comentó que adelante se ponía por delante, se ponía por los lados, y la luz penetraba, ingresaba al fuselaje y se veía como veía. Y este avión era como los que llegaron a Chile el año 94, blanco con gris. ¿Se acuerda que tenían ese camuflaje también? O sea, perdón, ese esquema de color. Sí, como un tipo pixelado. No. Ah, no, se me salió. Ese otro. No. Ese es el otro. No, sí me acuerdo muy bien. Sí, se comentó mucho en el bosque esa historia cuando éramos alumnos. Nos comentaba la historia de esos aviones extraños que habían llegado. Tú sabes, los comentarios de pasillo. O los comentarios de casino en ese momento. Claro. Esto fue el 7. ¿Y por qué me acuerdo de la fecha? Porque ese es el día de la infantería, el 7 de junio, y el día de cumpleaños de mi padre y el día de mi santo. Y fue el año 96, mi papá falleció en 95. Año 96, y después en el 98 se volvió a repetir el ejercicio de UNITAS. Ahí mentiría. Sí. Porque yo ya no estaba... Claro, el 98 se volvió a repetir el ejercicio de UNITAS, pero fue en Coquimbo. Ya. El anterior, el 96, fue en Antofagasta. Eso yo me acuerdo. La base siempre estaba acá. De acá despegaban hacia Valparaíso, Viña, Torquemada. Uh-huh. No le gusta en Chile a Torquemada, a los marinos. No, es como una ofensa, es como... decir güero o no de escuela. Pero como le digo, yo se lo conté en detalle a su decán Carlos Quesada, y como tiene muy estrecha relación con usted, pregúntese. Sí, yo lo voy a preguntar. No, y ese caso que tú haces mención sobre esas luces que aparecieron pasado Antofagasta, el P3, yo creo que también tienes que conocer, no es la única aeronave que se ha observado acompañamiento de esferas extrañas. Si no, preguntemos el famoso calambrito, el 707, que fue dado de baja hace muchos años, y el único 901, 902. El único avión que ha volado sin instrumentos de SCL al bosque, escoltado por un Lear. Eso fue asombroso. Yo creo que uno de los vuelos que nunca más voy a ver en mi vida. Un avión sin instrumentos. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Y ahí murió. Y lo podría hacer antes que sembraran de edificios. Exacto. Antes del cabezal de la pista. Sí. Sí. Imagínate un Boeing 707 sin instrumentos aterrizando en el bosque, que es una de las pistas más cortas junto con la de Cerrillos. Igual pueden despegar, si no hay problema, pero igual es súper complejo. No, sí. Y a lo que le pasaba al 737-600, sí, que era el tricolor, no el gris, el tricolor. El 500, el tricolor. El tricolor me refiero al gris, azul y blanco. A ver, azul, sí. Blanco y dorado, ahí está. Azul, blanco y dorado. Y blanco. Sí. Que era el 921, que es presidencial, más el 767, que se llegó hace muy poco. El 985. El 985, cuando lo
cualquier persona que tenga conocimiento de espacio aéreo o seguridad aeroespacial, pregunte por las luces que aparecen pasadito Antofagasta, mira qué casualidad, y desaparecen pasado Valle. Los Rabbit, okay, les llamaban. Sí, una vez estuvimos, yo le puse en inglés, no was rabbit. Sí, porque saltan de un lado a otro como conejo. Entonces, y otra vez le llegó un, entre comillas, un rayo a un C-130H canadiense en Arica. Tuvo que aterrizar en Iquique. ¿Esos que van a la Antártida? No. Tenía ejercicio okay, de la operación UNITA. Y hace tiempo que está, que lo digo, no lo digo, que lo digo, no lo digo. O sea, lo he comentado con este muchacho, un gran amigo. Y yo le conté en cuanto ocurrió. Y le dije, tú, no digas esto. Estoy hablando del año 96. Y usted sabe por qué yo digo, no digas esto. Sí, porque si no después llegan a golpear la puerta con las famosas camionetitas blancas ahora. Y ya han pasado en el 96, pasado casi 27 años. Sí, pues. Ya sentía mucho que vinieran. Pero... No. Bueno, son cosas que pasan, pues, estimado. Usted sabe que en este ámbito de seguridad aeroespacial siempre van a pasar ese tipo de cosas que se dicen, cosas que no. La semana pasada tuvimos, tuvimos a Patricio Romero, ex halcón, líder de los halcones en el programa Enigmas. Desmintió muchas veces cosas que se ven en el cielo. Bueno, es que él pasó a civil, o sea, me refiero al ámbito de transporte 737 después de pasar por los halcones, pero no dijo nada que haya observado en el cielo, pero sí, yo me vine con esa imagen me refiero a esa temática en el ámbito de luces que aparecen en el cielo. Muchas personas me decían, no, pero ¿cómo va a estar diciendo ese tipo de cosas? Quizás no es verdad. Bueno, yo siempre digo, no me crean lo que yo digo, o saquen sus propias conclusiones, porque son cosas que no tengo pruebas para decir, pero uno siempre escucha cosas, sobre todo de los mecánicos y de los tripulantes, que observan cosas, pero ahora al día de hoy tú me dices que un P3 Navy de USA le pasó exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando que entre el norte, estamos hablando de Antofagasta y por lo menos lo que tenía entendido hasta Ovalle, ahora hasta Santiago, SCL, o sea, estamos hablando entrando a Colina, en el espacio aéreo de la guarnición aérea del Bosque, o sea, guarnición aérea de Santiago. Es complejo. Muy complejo. Oye, ¿sabes que me voy a colocar en contacto contigo para poder recabar más información sobre ese caso del año 96 del P3 y a la vez también del C-130 canadiense, sería H, que tiene los estanques de combustible externo, que tienen su hojita rojita en la cola? C-130H canadiense. Sí, que tiene su estanque de combustible externo. El H tiene estanques externos. De combustible externo. Sí. Los KC tienen cuatro externos y de reabastecimiento. Sí, exactamente. Son dos de externos más dos de rea, que son en las puntas, claro, casi las puntas alares. Es lo mismo que el 737, o sea, disculpa, el 707 tanquero Águila. ¿No es que tenía esa combinación de estanques? Sí, tenía cuatro motores y dos estanques. Exacto. Externos. Sí. Y ahora los KC también, ahora tienen la cola que le decían, la cola de ratón alguno. Para rea de los F-16. Claro. Boom. Uh-huh. Eso es verdad. Oye, te quiero agradecer el llamado porque ya estamos a punto de finalizar el programa, si no, de verdad me van a retar. Es un caso espectacular. Espectacular el caso. Me fascinó, me encantó y a la vez también lo voy a dejar ahí en tapete para poder publicarlo en la revista. En la revista que yo emito mensualmente. Sí, por eso yo quiero el caso. No tengo fotos porque tenía una cámara análoga. Sí, las clásicas, sí, de rollo. Exactamente. Pero, como le digo, consulte con este muchacho y él le va a decir
con mayor precisión. Dalo por hecho, yo voy a hablar el día de mañana con él porque tengo que estipularlo sí o sí en la revista este mes. Oye, te pasaste por el llamado, muchas gracias. Y también vuelvo a agradecer estar presente aquí en la Barcaza de los Desconocidos. Vale, te pasaste. Sí, todos los jueves estoy. Ya, genial. Te pasaste, viejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muy bien. Chao. No solamente el ámbito paranormal fue el día de hoy acá en la Barcaza de los Desconocidos, sino que teníamos también inmerso el ámbito ufológico. Yo esperaba algún día poder recibir un llamado de esta temática que relaciona a las entidades gubernamentales. Porque se pueden hablar de casos de fenómeno ovni, como el famoso 737 de Maquehue a Tepoal, o sea, de Temuco a Puerto Montt, de ese viraje de emergencia cuando tuvo una luz de frente, el caso del DC-6 en Iquique 1963, en la cual el señor Patricio Borlone, operador de tránsito aéreo, pudo observar una luz anómala, y hay un registro fotográfico, pero estos casos estaban inmersos dentro del secreto, digámoslo, de la Fuerza Aérea, que muchas veces hacen alusión, nosotros no vemos nada, los pilotos no ven nada, pero hay personas que estuvieron ahí, se lo digo yo, y que se llevaron comentarios. Y yo me traje uno que fue de las luces que acompañan al presidencial, al 707 y quizás a otras aeronaves en el pasado. Y el día de hoy tenemos una nueva de un P-3. P-3 es un avión cuadrimotor a la baja, con una cola larga, con detección temprana de submarinos. Y el día de hoy también se utiliza en el ámbito civil para el asunto de la prevención de los tsunamis. Es un avión electrónico, también de transporte de pasajeros, pero el día de hoy ha salido un caso espectacular y quedó al debe el del C-130H de la Fuerza Aérea Canadiense, que se lo voy a conseguir, lo voy a traer acá a la Barcaza de los Desconocidos, posiblemente la próxima semana. Pero teníamos que terminar el programa el día de hoy con el broche de oro. Quedamos al debe de los relatos. Yo, en este caso, el día de hoy, yo lo iba a comunicar mis relatos. Ya suena súper egocéntrico, pero ustedes dijeron, no, capitán, usted no va a contar nada porque el programa lo vamos a hacer nosotros. Y el público fue quien lo hizo el día de hoy. Casi 2 horas de programa, mañana me va a llegar un reto de aquellos. Como dice Ricardo Vallejo, kilómetros de, va a llegar mañana. Y no, chiste, no importa. Un día al año que me alargue el programa no creo que se vaya a enojar. Aparte, la audiencia ha sido espectacular. Bueno, comenzamos a cerrar el programa el día de hoy leyendo los últimos comentarios. Muchos años se tenía esa historia guardada, muy interesante, ya no recordaba tanto detalle. Muy bien, nos dice Carlos Quesada. Hubo uno en Quilimarí, una operación Unitas. Yo estuve ahí y se perdió un comando de Estados Unidos, nos dice nuestro querido amigo El Caldera. Hoy se me llegó a apagar la pantalla del computador. Está buenísimo el relato, sí, póngale duro. Es que este tipo de casos hay que tener la calma porque van todos los detalles y eso se agradece. Buen relato, nos dice Katy Martínez. Muchas gracias, excelente historia, Rosario Borges. Esto es Top Secret, nos dice Katy. Como lo decía ustedes, no escucharon y no vieron nada. Lo que dijeron tus colegas, los hermanos o lo de los Lisberger. Sí, ese lo vamos a traer también a... Es que no sé si... Yo los conozco. Yo conozco a uno de los hermanos. Así que sí querrá hablar conmigo. Hace muchos años que no lo veo. Se ganaron un premio de juegos de azar bastante grande y desaparecieron de la Fuerza Aérea. Hicieron de oro esos muchachos. Dice, ¿cómo que nos vamos? No, sigamos. Dice, buen programa, capitán. Se pasó. Super programa. Extraordinario el relato. No llame taxi cap. Lo esperan afuera. Alejandro Manel. Uf. 4 motores. Avión electrónico de búsqueda y antisubmarino. El famoso P3C Orion. Sí, lo conozco, lo vi llegar varias veces. Es grande, ¿eh? Es como el tamaño de un C-130 Hércules. Bastante bullicioso y se ve harto en viña. Estuvo buenísimo el programa, nos dice Candy Araya. No te vayas, nos dice Johanna. Buenas noches a todos. El comando que se perdió fue en Longotoma, cerca de La Serena, nos dice Claudio. Mira cómo aparecen los datos. Pato Cordero dice, muy buena historia. Katy dice, excelente programa, capitán. ¿Qué días sales al aire?
La barcaza de los desconocidos son todos los días jueves a las 23 horas. El día miércoles estamos a las 22 horas en el programa Enigmas junto a Pablo Enríquez, Germán Manríquez y que les habla. Y los días sábados a las 12 de la noche, comienza el trasnoche de Ode Chile. Cambio de horario porque lo dice, trasnoche. Es para trasnochadores, para valientes. Todos los sábados a las 12 de la noche. Muy buen programa, Marcelo Borges. Buenas noches. Ah, conchetumba. Démonos un segundito. ¡Ay, casi me da un ataque al corazón este hombre! Ya, ve tu WhatsApp, no dice Joana. Sí, obviamente, muchas gracias. Buen programa, se pasó, buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Que se prendió algo? Sí, eso es verdad, ¿no? Si estamos viendo, después les voy a comentar. Ya, chiquillos, que tengan muy buenas noches. Gracias por estar presentes el día de hoy. Ha sido un programa espectacular. Y, bueno, invitarlos para que estén en próximos capítulos junto al Capitán UFO, Mario González. Y estén atentos al nuevo libro que está a punto de salir. Falta poquito, falta más o menos un mes porque tengo problemas con la editorial, están cortos de hora, pero el libro está listo, por si acaso, para que estén ahí atentos a todo. Se pasaron, chiquillos. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos en otra oportunidad. Descansen, buen resto de semana, mañana y fin de semana. Sí, es cierto, compadre, vamos a estar ahí atentos porque tengo los dos ganadores listos. Chao, que tengan buenas noches y cuídense.